Hola chanchitas y chanchito, bienvenidos a mi canal Jessie Vlog. Yay. Vlog más número 21. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling. ¿Cómo están, chanchita? Estaba mostrando afuera que está corriendo un viento de aquellos. Anoche también corría mucho viento. Mamá, y ahora igual ahora en la mañana, pero es un viento súper tibio. Y el volcán tiene mucho humo, mucho humarola. No sé qué onda. Está raro el clima hoy día. Porque hay sol, dijeron que iba a llover, pero hay un viento así tibiecito, rico. No hace ni frío, nada, nada, nada. ¿Qué le iba a comentar hoy día? Hoy día vlog más número 21, como va avanzando el tiempo, súper rápido. Hoy día es martes y voy a hacer el cocina martes. Hoy yo hago el cocina martes, que lo único que voy a hacer va a ser tallarines con, o sea, fideos con salsa. ¡Me gusta! Que es lo favorito de los niños porque ya no está quedando nada. Tenemos que ir de compras al supermercado cuando nos paguen prontamente, espero. Y eso, pues, chanchita. Ahora voy a hacer mi rutina de ejercicios. Van a ser las 10 de la mañana. Y ahí anda una mosca. ¿No te dije, mamá? Sí. Así que eso voy a hacer ahora. Mi chanchita anda trabajando. La Trini en el colegio. Ya la Trini estos 3 días que le quedan. Sale temprano. Y sería ya nada más de colegio hasta el próximo año. Así que eso pues mi güera, ¿ya? De ahí me voy a ir a pegar una duchita. ¿Mamá? Para empezar al tiro el cocina martes. Me termino de hacer ejercicio y después hago el aseo. Ayer te cachillo para andar por allá, por ahí. No sé, hijito. Ahí vamos a ver. Ya, entonces me ducho y hacemos al tiro el cocina martes. Hashtag cocina martes, de vuelta a la Jessie Blog. Ya, chanchita, ya terminé de hacer ejercicios y voy a buscar ropita para ponerme para hacer el cocina martes porque la vida es así, hay que laburar. Vamos a retomar con todo. Encontré mis pantalones verdes, me los voy a poner. Ayer ordené mi closet, por eso lo encontré, porque ordené el closet. A ver qué me pongo. Voy a poner esa. Aquí más. Ya, chanchita. Voy a ir a bañar y voy a hacer el vivo y después nos vemos. Ya, yo creo que ya almorzando nos vamos a ver. Pam 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 pam. Pam pam pam. Ya. Quería ponerme con un vestido también, pero es que no sé si el clima me dé para un vestido. ¿Quién sabe? Bueno, ahí voy a ver si me pongo el vestido o eso. Ahí les muestro, ¿ya? El Renato me trae para acá porque dice que están creciendo los tomates. Mm-hmm.
Están paraditos. Eso significa que se afirmaron bien. Porque corrió un viento de todo. Sí, cuidado, hijo, porque aquí el papá le puso espinas para que no los conejos no se comieran esto, ¿ya? Parece que la Dayana sobrevivió. Bueno, una que no sobreviva. De ahí le vamos a venir a echar agüita. Este se le echa con mucho cuidado agüita porque se puede caer. Aunque dijeron que en la tarde iba a llover. Así que no sé, pero está súper rico. Está tibiecito. Yo estaba cachetado para ver cuántos quedé. Ah, ya, mi vida. Para Vamos a revisar acá. Hace poquito terminé el vivo. Vamos a esperar a que llegue mi chanchito con la Trini. Ay, me asustó el vecino. Las flores, ahí están. Aquí me faltó separar unos que yo pensé que era uno y son dos. Cuidado, córrese para allá. Ayer desmalecé todo aquí yo y me hice empua las manos. No sé si les dije en el video. Aquí yo dije hay una y son dos. Y voy a tener que separarlo porque no pueden haber dos. Yo de a poco he ido aprendiendo, ¿vieron? He intentado, lo he intentado, lo he intentado hasta que. Miren, ahí están saliendo varias igual. En algún momento me tendrá que dar algo esto. Ay, como que algo me pinchó. Pero bueno, así va la cosa. Vamos bien. Vamos bien. A ver acá. Este es del Renatito. Están saliendo sus flores. Ahí está el zapallo. Mira que lo vea la puque Aquí igual yo vi que está saliendo su florcita. Ahí. Ah, sí, ahí está la de mi chanchito. Esta no. ¿No salió? ¿Esto? No, no, eso es de ahí. Que cayó de ahí arriba. Esto no, esto es pasta. Ya, chanchita, me Mamá, que he viene. hecho chapayo. Creció el zapallo. No, y cuando salgan, hijo, va a ser maravilloso. ¿Los chapayos? Sí. Y lo podamos comer. Oh, va a ser Con maravilloso. limón. Estoy haciendo la portada del video que me atrasé porque el celu se le ocurrió actualizar no sé qué cosa. O sea, el celu, el computador. Así que eso, estoy revisando el vivo a ver cómo está. Ahora se ve bien, se ve mejor que estaba conectada con el internet de la casa. Ya. Así que no me esté mojando, hijo, porque no se pueden mojar las hojas. ¿Ya? Así que voy a esperar a mi chancho a la Trini para almorzar. ¿Ya? Eso. Ya, chanchita, vamos a almorzar. Me eché un poquito de crema. Hay que decirlo. Tallarines con salsa, fideos con salsa. Aquí está la ensaladita que preparamos en el vivo y todo. Llegó la Titi. Mi chancho todavía no llega, así que vamos a almorzar nomás porque tienen hambre los niños y yo igual. Así que, un, dos, tres, provecho. A comer. Ya, chanchita, ya terminamos de almorzar. Aquí llegó mi esposito. A mitad de almuerzo, así que. Se comió como tres platos. No, dos. Así que eso. Ah, les voy a contar que hice sopa y. Sopaipilla, o sea, hice la masa que el Renato quería comer sopaipillito y no tenía harina blanca, así que la tenía un poquito de harina blanca, así que la combiné para la tarde. Y además hice unas galletitas que se me antojaron donde vi unas galletas de la Chilotita. Así que dije, ahora voy a hacer galletitas saludables, pero no tan saludable. ¿Por qué? Porque tenía un chocolate de cacao que tenía y que me quedan dos barritas y lo estoy derritiendo para colocarle chocolate encima. Para darle un poco de dulzor porque tiene poco endulzante. No le quise echar Mamá, azúcar, nada de eso. hace esto la magia. Ah, la magia, ya. ¿Aquí ya? El Renato dice que yo hago magia cuando le hago así en los videos.
No sabe nada, que después estoy como una hora haciendo el aseo, después la transición, ¿no? Para que quede ordenada, sobre todo la pieza latrín, que ahora de no está dado vuelta de no. Pero bueno, ayer, mi chancho, ¿tú hiciste la pieza latrín? Sí, pues yo como de los zapatos para allá, todo para acá, y todo de vuelta para los lápices. No, la latrín tiene que hacer su camita. Chanchita, ya hice las galletas y derretí dos pedacitos de chocolate, como les dije. Y así están, pero falta que se enfríen. Están calientes, calientes. Miren, ahí están las galletitas. Así que vamos a esperar que se enfríen y ahí las vamos a probar. Ahora nos vamos a ir a acostar un ratito. ¡Vamos! Chanchita, se viene la lluvia. Oye, ¿cómo está el volcán? Miren. ¿Sí o no? ¿Qué? Está el día ahí, peta, ¿no? Esta una. Mamá, dime que está el día ahí. Esta una. A la lluvia, a ver humo. ¿Te gustaría? Sí. Voy a tapar la huerta porque si. ¿Tú crees que llueva? Ah, ya entonces. Tome, téngame eso. Para ir a buscar el nylon, no hay ni un bicho. ¿Me quiere pegar el guaracazo? Vamos a dejar tapadita aquí por la lluvia. No, está brígido el cielo. ¿Te da cosa? ¿Verdad? ¿Sabes que en el pronóstico decía que iba a haber truenos, pero no lluvia? ¿Puede ser? Yo vi que salía después a las 5 que venía. ¿Qué está ahí? ¿Sacaron llaves? Ah. ¿Y sí? ¿Tú estabas? Ah, está chispeando. Está chispeando. Uy, ¿qué pasó con la rosa? No, se secó. ¿Cuál está? Ahí había una rosa linda. ¿Ahí está? ¿No está? Sí. ¿Está? Ah, yo pensé que podía haber algo raro. ¿Está tucho, mamá? Estaba el agua ahí. ¿No va a pudrir mis tomates? Ah, pero lo ponéis para el otro lado. Sí, es un rato nomás y después yo creo que va a parar. Sí, pues. Mire, mi chanchito cortó todo el pasto. ¿Qué termina? ¿Cómo explico? Cúpeme para. ¿Y este pollo mojado? A ver, no está chispeando. Sí, está chispeando, pero está súper tibiecito. ¿Encuentro tan raro esto? Ya, se largó. Me tengo que ver, pero. ¡Ah, ya es! Pero. ¡Pah! ¿Te imaginas que larga? A ver, hija. Toma. Así me lo ven con las manos. ¡Panchito! ¿Cuál es la podrida? ¿Tipo, está? No, pero encima de los palos, pues chancho, no creo que me aplaste la. ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? Un tornado. ¿Un tornado? Mamá, ¿qué es esto? Un trueno. Un cuerno. Que no lo aplaste, ¿no? Sí, sí, un cuerno. Un cuerno. No haces nada. Es que
Igual el plástico con el agua te lo vas a tirar a aplastar. Sí, pues por eso yo te decía. ¿Ya hay uno? Es mejor que le caiga la agüita nomás. Ya, vamos tomando. ¿Qué? Toma. A menos que le ponga una botella así. También. Ay, me estoy mojando. 2, 4, 6, no sé si. ¡Ven, machito! El machito. Ya. Y pasito, le puse eso al final, un macetero, y mi chancho fue a cortar una botella. Porque es un rato nomás, porque si llueve aquí se va a hacer una poza y no quiero que... Creo yo, no sé, pero es por si acaso. Ahí están los tomates, se largó a llover, chanchito, hubo un trueno súper fuerte. Ahí no se ve ahí. Ahí sí. Pero no ha llovido así fuerte, fuerte. Ya, chanchita, vamos a despedir este video, a leer la palabra de Dios. Yo, porque la Trini no puede hablar, me duele la garganta. Y tengo hipo más encima. Ya, llueve. Súper fuerte ahora. Si fuéramos infieles, si fuéramos... Espérense, voy a tomar agua. Ya, chanchita. No se me quiere pasar. Tú organizas todo aquí el show. Ya, dices así. Si fuéramos infieles, sí, él permanece fiel. Si fuéramos. ¿Y qué dije yo? Si fuésemos. Ya, vamos de nuevo. Si fuéremos infieles. ¿Qué dice? Si fuéremos infieles. ¿Y por qué me reí? Porque me da risa. Si fuéramos infieles. No, si fuéremos. Si fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. A ver, pa. Mamá y Luz. Ya. Acá, muéstralo acá, las chanchitas que te están mirando, cómo te portas. Ya, ¿quién nos va a dar? Que hablen ahora. Y que se te pase la privación conmigo. No te priva, es que me gusta que ande contenta. ¿Qué es eso? ¿No va a estar acá? No, te lo puede botar cuando han botado. Parece que ahí se me pasó. Ya, chanchita. Espero le haya gustado. Dale. Rico. Espero les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Y active la campanita y nos vemos en un próximo video. Let's go to the ocean. Adiós. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the
wanna dance.